¿Eh? Bueno, la cosa es la siguiente. Voy a sacar el chat este porque si no me va a tapar un poco la cara. ¿Dónde está? ¿Cómo lo toco? Bueno, ahí está. O lo dejo chiquitito acá. No me mire, no te mientas, el problema eres tú. Ahí está. Ahí así siguen saliendo, pero no me tapo. Bueno, cuestión. Les vamos a comentar. La cosa es la siguiente. Hace. ¿Cuánto habrá sido? Hace. Dos. Una semana fue. Hace una semana. No, 2 semanas, mejor dicho. No, No, una mentira. semana. No, una semana, Una una semana. semana, una semana. Hace una semana y un poquito más, creo que fue el sábado. Fuimos al barrio chino y compramos un montón de cosas para probar en stream. Como no estuve prendiendo estos días, dije, bueno, el fin de semana. Ah, bueno, agreguen el comando contexto, ¿ok? Que pongan algo así como que fui al coso y que compramos, que yo qué sé. ¿Está descargando algo? No, no, no estoy descargando nada. No sé por qué se trabó, no sé qué onda. Bueno, no importa. Vamos a concentrarnos. La cosa es que hace una semana fuimos al barrio chino y compramos un montón de dulces y de como de snacks, de papas fritas chinas, no sé qué mierda, para probar en stream, ¿ok? Así que en total probamos, no, compramos, quiero decir, como, no sé, 10 cosas más o menos. Así que vamos a estar probando absolutamente todo en stream y en total, no sé cuánto nos habremos gastado, pero nos habremos gastado como, no sé, 6 lucas más o menos. Literalmente nos habremos gastado como 6 lucas en comprar todo esto, así que vamos a probar. Si fuese por mí, yo les voy a decir la verdad, si fuese por mí, yo no me hubiese comprado absolutamente nada, pero me resultaba gracioso el hecho de poder comprarlo Cierto, e sí. ir probando así en stream. Así que nada, les aviso de que lo que hicimos fue comprar yo por mi parte más que nada las cosas saladas y Pau las cosas dulces, e igualmente, como ustedes saben, yo tengo diabetes, pero igual voy a estar probando las cosas, obviamente no me voy a clavar, no sé. No sé, por ejemplo. Bueno, ahora van a ver. Hay un jugo que ya le mostré de. Bueno, el juguito ese que vieron. No voy a agarrar y hacer ta, 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 y me lo voy a clavar todo. Voy a tomar un sorbito. Que obviamente no pasa nada. Quédense tranquilos, quédense tranquilas. Pero nada, para poder probar y decir igualmente mi opinión. Así que una vez dicho esto, una vez explicado, una vez dada esta introducción, vamos a ir a probar las cosas y vamos a comenzar con unas gordas galletas de la fortuna. Yo ya probé una y lo subí a Twitter para joder un poquito. Yo, para la gente que no sepa, todas las cosas que subo en Instagram y en Twitter son como para joder un cacho, tipo digo muchas boludeces. Ian, oh, ahí está, 10 minutitos, Ian, a replantearnos un poco la vida. Bueno. Así que nada, eso. Yo abrí unas como para joder un cacho, pero ahora vamos a volver a probar. Así que nada, Yo todavía eso. no probé. ¿No O sea, probaste? igual una vez probé, pero. Igual, o sea, lo que tienen las galletas estas de la fortuna son que. ¿Cómo es? Son La estas. fortuna que buscas está dentro de una galleta. La fortuna que buscas está dentro de una galleta, tira. Bueno, pero lo que tienen esto, galleta de la fortuna, y sí, boludo, ¿cómo le decís vos? No, no son galletitas de la fortuna, boludo. O sea, a esto se le dice galleta. Yo digo galletitas igual. Así que nada. Son. A mí, yo probé el otro día. Probé unas. Una, quiero decir, para subir a Twitter. Pues encima justo estaba abajo. Y son medias feardas. Así que vamos a ver qué es. Vamos a abrir un par. Y vamos a ver qué es lo que nos toca, ¿ok? Quiero. Corte, quiero saber. Tipo, ¿qué es lo que nos dice? Y joder un cacho. También te ponen unos números que yo no entiendo un carajo por qué poronga te ponen esos números. Son como números de la suerte, por así decirlo. Pero bueno, nada. Así que eso. ¡No! Se me rompió cuando lo abrí. Se me rompió. Amigo, lo saqué y se rompió. No lo puedo creer, qué boludo. Bueno, no pasa nada. Hacemos como que lo rompemos, así es más épico. Así que hacemos. Reactado. Así que nada, vamos a ver qué onda. Vamos a probar un cachito. Muy poquito, pues es dulce. Para mí es más largo. Es un asco. Pero está rico. Para mí es un. Sugerencia: agregar el sonido guaya de canjeo y que sea este sonido. Bueno, dale. A ver. Ok, ahí. Y Ah, ahora se me mirá. descargó directamente. Bueno. Lo voy a tener en cuenta. Después voy a. Gente, ustedes si canjean sugerencias después al final del stream o en algún momento, voy a ponerme a leer todas las sugerencias y seguramente algunas las lleve a cabo. Che, amigo, estoy teniendo mucha desentrada. Ahora después vamos a hablar de eso. Che, amigo, sin los auriculares, como que me despeiné y parezco, no sé, boludo. Vagabundo. Bueno,
Vamos al punto. Vamos a ver qué es lo que me tocó. A no ver. No tenía lo que decía porque lo tenía al revés. A ver, ¿qué es lo que dice el tuyo? Léelo. Si fumas, déjalo. Si fumas, déjalo. Y a mí me tocó... ¿Qué? Recupera tu espacio. Mío, no. A ver, permiso. Recupera tu espacio, me tocó a mí. Muchas gracias. Abby, cambiame el title y poneme probando cosas del barrio chino. Y poneme algún emoji, así todo en mayúscula. Corté, como ponerle un poco épico y ponés una exclamación con texto. Bueno. Tiago. Bueno. Rico. ¿Sí? ¿Te parece rico? Para mí es malardo. Tómatelo, regalo, porque yo no lo voy a comer. Así que toma. Pero bueno. Recupera tu espacio, me tocó. No sé qué carajo significará. No sé qué carajo significa, pero bueno, nada. Amigo, están muy virgos, boludo. Están muy virgos. Gracias, Mati, por el follow. Bienvenido, pa. Ay, poné con mi hermanovich. Me sirve el title ese, Gonza. No sé si es el que puso Abby, pero me sirve ese título. Bueno, ¿querés abrir alguna más? ¿Querés abrir una más y ver qué más nos toca? ¿Qué onda, Mati? Gracias por el follow, pa. Yo ya me voy a dormir. Son las 2. He terminado las chuletas. Decile adiós a tu hermana de mi parte. Dale, nos vemos a Dai. Saludamos a Dai. Nos vemos a Dai. Suerte que descanses, que arma y es que allá en España es re tarde. Así que nos vemos hasta mañana. Banco mucho ese título. Muy bien, 30 God. Nah, pero ¿cómo que con mi hermanovich, Xavi? No es todo tan literal. Capaz dije hermanovich. Bueno, a ver, vamos a abrir esta mierda. A ver, ¿qué más nos toca en esta segunda? A ver. Son de ¿sí? Se rompen de nada. Así que, charán. A ver, hacelo vos primero. ¡Ey! Ah, gracias, Asu. Bueno. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué llorar por la vasija rota? No se puede recoger el agua derramada. No sé qué carajo significa eso. Como que... No sé, como que no llores por cosas del pasado porque no puedes hacer nada. No sale. Ah, ¿en serio? Ajá. Como, ¿por qué lloras tipo por el agua que se cayó? No, por la vasija rota, si no vas a poder agarrar el agua. Buena, buena frase igual, fuera de joda. Bueno, a ver, gente, vamos a abrir la mía. Le pegó un mini mordisquito ahí. Vamos a ver. Estoy llenando todo de migas. Toma, ¿querés? Y a ver, ¿qué es lo que dice el mío? A ver. El mío dice... Uy, lo rompí un poquito, a ver. Ah, bueno, es lo mismo que el tuyo, Pau. Dice, a lo hecho no hay remedio. O sea, lo del pasado ya está, ya pasó. O sea, ya está, pasado pisado, ¿entendés? Así que bueno, buenas frases, me las voy a llevar a la tumba. Los números de la suerte que me tocaron son 59, 04, 05, 18, 55, 31 y en este 2, 18, 37, 52, 20, 08. No sé si le puedo sacar algún significado a eso. ¿Qué iba a decir? Así que bueno. Nada, pasamos a la siguiente cosa, ¿te parece? ¿Con qué querés seguir? Mientras esto lo... Esto... No, los papelitos de la fortuna. ¿No? Bueno. No te mientas, el problema. Si ya pasaron los días que no aprendiste. A ver, esto lo voy a dejar acá. A ver. Bueno, me parece bien. Me parece bien para comenzar con algo bastante raro y extraño. ¿Ok? Pará. Primero vamos a mostrar un poco. Toma de acá, del pico. Bueno, escuchen, gente. Mientras Pau toma agua, les voy a pasar a enseñar esto. Escuchen. Estaba viendo qué carajo comprar y entre esas cosas me encontré con esto, que es sempio, ¿ok? Supongo que se llamará así en alguna parte de donde habrán hecho esto, que supongo que será en China o capaz en Estados Unidos, pero como que le ponen la onda de que es todo chino. Pero
Es, escuchen esto, son algas tostadas saladas. No hace falta cocinarlo, se come así, le preguntamos a la chica que nos había dicho. Se come así, o sea, yo lo saco y lo comemos y no sé qué carajo habrá acá adentro. Ey, ¿cómo andas, Lumi? ¿Todo bien? Así que vamos a ver qué onda. Tengo el pelo muy largo, la verdad ya me lo tengo que cortar. Así que nada, vamos a ver qué onda y vamos a ver cómo es esto. La verdad que esta es de las cosas más raras, sinceramente. Bueno, igual hay cosas más raras, pero esto es como muy raro. Igual... O sea, porque por lo menos esto sabemos qué es. Hay cosas sí, que no, hay un par de cosas, gente, que ahora vamos a ver que, amigos, no hay chance, literal. O sea, hay unas pares que son asco, pero mal. Voy a comer uno, voy a vomitar toda la mierda, no lo voy a comer nunca más. Pero bueno... ¿Qué les iba a decir? Lo bueno de esto, mientras lo voy abriendo, les voy contando, de que la mayoría de las cosas que compramos, que son todas chinas, tienen un montón de sodio, de azúcar, de grasa, más que nada. ¿Qué? Igual, juguito ese, ponele recontra. Bueno, ahora van a ver igual. Pero más que nada tiene mucho sodio, grasas, todo eso tiene una banda, pero mal. Ponele el Maruchan, boludo. No, amigo, tiene... ¿Cuánto era? Tiene literalmente... Era el 50% de lo que se recomienda tomar en un día. O sea, comer o tomar. Claro. O sea, tiene tipo la mitad de lo recomendable que podés tomar en un día. Y esto es re sano porque es vegano, no tiene sal, obviamente no tiene azúcar. ¿Me entendés? Me comí una torta de... ¿Te comiste una torta de alga? No, una torta vegana. A ver, ¿qué es esto? ¿En serio? A ver... Uy, qué asco. Miren, a ver, no vi mucho igual. A ver. No tiene mucho olor. A ver, mira, olé y mostramos. Miren esto, gente. Tiene olor a los pescados. Tiene un olor a mierda. Tiene un olor asqueroso, mal. Me hace acordar al pasto. Cuando llueve el olor al pasto cuando llueve. También, cuando lo compramos, tipo en el lugar donde lo compramos, hay una pescadería. Nos sacamos una foto con los pescados. Pero huele al olor que había, tipo de los pescados en general, me huele a eso. Re, tiene un olor re a pescado. Mirá, amigo, es re finito. Miren esto, amigo. Es re finito, mal. A ver, ¿vamos? ¿Comemos? Me lo como entero fuerte, A la una, a las dos y a las tres, va. ¡Amigo, es asqueroso! ¡Amigo, tiene un sabor a mierda! No, es muy asqueroso. No, amigo, en serio, es muy asqueroso. Es muy asqueroso. Pero mal, Te regalaste para foto. Amigo, no, es re asqueroso, nazi. ¿Vos lo comiste? No, yo no... A ver, ya fue. ¿Cómo, gente? ¿Cómo? Pero no, es muy asqueroso. ¿Lo chupaste? ¿No lo comiste? Sí, lo chupé, lo como. ¿Crees que trae un rollo de cocina? Amigo, es asqueroso. ¡Comela! No, tiene un sabor a mierda. No, ni en pedo me lo como entero. Mirá esto. Qué asco. Uy, el larito lo tengo re corrido. No, amigo, le juro. ¡Ew! ¡Gente! ¿Quieren? ¡Ew, escuchen! Cerrá la puerta. Gente, ¿quieren que lo lleve al AGS para que lo prueben y me crean que es asqueroso? ¡Ey, gente! Escuchen, para el AGS tengo pensado agarrar y hacer un blog y quiero mostrarlo en el blog. Tipo decir, yo esto lo había comido en stream, pongo el clip y les muestro. ¿Les parece? Porque total son varias. Y total, en todo caso, lo dividimos a la mitad, que no, nadie lo va a comer, así que lo van a chupar un poquito. Así que nada, eso. Si quieren lo guardo acá más o menos, lo cierro bien
y lo llevo a la AGS. Así que en la AGS, todas las personas que vayan, yo lo voy a llevar en la mochila y se la voy a dar a probar. No sé, lo voy a llevar el viernes, ponerlo. Bueno, o sé que muchos de ustedes no van a ir el viernes, así que lo llevo. Lo voy a llevar los 3 días, total, no me cuesta nada. No pesa, literalmente, esto no pesa absolutamente nada. Pero nada. Pesa la bandeja. Literal, la bandeja es lo único que pesa. Esto no pesa nada. O sea, yo lo pongo en la mano y no pesa nada. Por cierto, a la AGS voy a ir el viernes, sábado y domingo, ¿ok? Voy a ir los 3 días. No, no, gente, les juro por mí, es un asco. No lo termino ni en pedo. Pero miren esta consistencia, gente, miren. Es, creo que eso es como, o sea, igual este es el snack, pero tipo esas hojas son con las que se hace el sushi, tipo este que ¿En serio? El sushi y después tipo se envuelve en una cosa, pero igual es diferente a este, porque tipo este es el snack. Hablamos un poquito más fuerte, así se te escucha. Que tipo, o sea, estas hojas son las que vos, tipo las que se ponen en el sushi, igual no son las mismas porque estas son tipo snack. Y las otras como que son diferentes, pero tipo son las mismas sales, pero se cocinan diferente y todo eso. Claro. Igual, Max, vos no vas porque no querías, Govir. ¿Qué ponés cara de pobrecito? Da igual, sí. Bueno, así que esto lo llevo en la AGS para que lo prueben y que me crean que es totalmente asqueroso. Y vamos a grabar sus reacciones y lo voy a subir en un blog. Sí, ¿okay? Con esto para... Bueno, dale, me parece bien. Para ver qué onda, porque esto parece que es rico. Vamos a seguir con lo que parece que yo en el momento no me di cuenta. Hoy hablando con nuestra familia, porque hoy es el Día de la Madre. ¿Cómo es? Vino, bueno, nuestra tía dijo, ah, esto debe ser unas gomitas de banana. Por cierto, si quieren saber el precio de esto, nos costó 250 pesos. Por si a alguien le gusta y quiere saber. Esto también, 250. Eso también. Así que nada, eso. Pero bueno, vamos a abrirlo. Abrilo vos si querés, mostralo. Y vamos a ver qué onda. Recuerden que yo tengo diabetes, voy a comer un pedacito de uno. Ok, mi hermana va a poder degustar más y va a poder dar mejor su opinión. Pero nada, vamos a ver qué onda. No, no, esas algas es un asco fuerte. Encima están como re saladas. Nah, vos decís. Vamos, vamos. ¿Vos comiste la mitad de uno? Comí, es que yo pensé que, tipo, le das a comer. Es que yo dije, bueno, tipo, y me lo puse por la mitad y lo chupé y un asco, man. Él dijo, tipo, ah, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son galletitas? No creo. ¿Cómo lo sacó esto? Gusto, azúcar. Como es un olor a azúcar, tiene mal. A ver, lo voy a intentar abrir el todo porque. Vení, vení. Pero mostrarle la cámara, mirá. Sí. Miren, es así y no. A ver, para, yo, voy a correr. Yo pensé que eran como tipo gomitas separadas, pero cuando lo tocaba, tipo, no tenía como. Forma como. Claro, de como de cositas separadas, ¿no? Claro, no era como que encontraba un espacio así, era como todo junto, ¿no? No sé, era como raro. Y digo, ¿qué onda? Espera, un segundo. Voy a subirle un cachito el volumen. Así, uy, así se te escucha un poco mejor. Ahí, gente, díganme si se va escuchando un poquito más fuerte. En todo caso, bájenle y súbanle un poquito cuando hable Pau. Bueno, a ver, vamos a ver, miren. No sé qué es, a ver. Igual se ve rico, pero es como raro. Joder, a ver, carajo. Permiso. Ay, quiero cortar acá, que así lo saco. Come un pedacito, no quiero que te vayas otros 20 días, pero por quedar internado. Chico, basta, boludo. Chico, no jodan, boludo, ¿qué están diciendo? Bueno, a ver. Ahí está. Es un azúcar. Agarrate un pedazo. Agarra. Es como, es todo así. No, chorrea azúcar, amigo. Miren esto. No, bueno, no se vio un carajo. No, ah, ¿es mirá? ¿Solo eso? ¿Es? No, son varios. Oh. ¿Ah, no? ¿O no? ¿Sí o no? No, creo que es como puré lo que queda, boludo. ¿Qué es eso? Queda como, tipo, puré. Como todas las partecitas esas como rotas. Pero, a ver, dale. 3, 2, 1, va. Rico. No es rico, no. A mí me gustó. Amigo, ¿qué onda, facha? ¿Qué onda, Lázaro? No, feísimo. No, un asco mal. Como una galletita. Miren, yo lo siento como una galletita, como con sabor a banana, pero re dulce, ¿no?
No, malísimo. Parece, mira, no sé a qué parece, pero me suena a un gusto. ¿A un qué? A un... Ah, ¿sabes que tiene un poco de sabor como a banana split o tramontana? ¿O no? ¿Tiene un... ¿O no que tiene un poquito de sabor? A ver, vos decís, más que nada, que estás comiendo el casi todo. Pero bueno, porque yo no puedo comerme. Como... Sí, como banana split. ¿Viste? Tiene como sabor como si fuese a banana split. Igual es una banana dulce, pero... O sea, está rico, pero es asa dulce, tipo, no... No, no. Grosso, sí, no, no, no. Muy, como muy empalagoso. Muchas gracias. ¿Viste? ¿Viste qué calidad? ¿Viste? Muchas gracias, Siratar Gaming, por ese hosteazo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Espero que disfruten del stream, que les guste mi contenido y que la pasen muy, pero muy bien. ¿Estás sacando la servilleta? Sí, dale. Lo dejo en un rincón y después lo como porque... Sí, tranqui, está bien igual. Igual vos comés porque te guste, no porque... Total. ¿Para, me cortás uno? Bueno. O dos. Sí, no. Dos, dale. Bueno, ahí está. Bueno, pero muchas gracias a toda la gente que viene de parte de Siratar. Espero que disfruten del stream, que les guste mi contenido. Volví a streamear después de casi 3 semanas en total, 20 días casi, creo, 19, 20 por ahí. Pero bueno, nada, estamos haciendo como un mini especial, entre demasiadas comillas, como un stream así un poco más especial, en el cual estamos probando cosas que compramos en el barrio chino. No sé, para... Porque nos estamos gastando plata. Sí, es verdad, igual también. No sé si la gente de Siratar, y bueno, y el mismo Siratar serán de Argentina, pero si no son de Argentina, les comento de que esto lo compramos en el barrio chino, que es como un barrio, que son varias calles, en las cuales hay un montón de locales en las que venden justamente cosas chinas y cosas re raras. Recién probamos unas salas que son totalmente asquerosas. Para la gente que vaya a la AGS, lo voy a llevar, así lo pueden probar, y lo documento y lo dejo en un blog que vamos a grabar. God. Así que nada, eso. Y recién estábamos probando, bueno, probamos esas algas, probamos... ¿Qué más probamos? Ah, solo esto probamos, creo. Y bueno... Esto y las algas, así que nada, eso. Holy fucking shit, this is the motherfucking Argentina reference. Che, muchas gracias, Sandiamanu, también por comenzarme a seguir, así que bienvenido. Yo tengo ganas de... A ver, de algo rico, porque yo pensé que esto iba a ser más rico. Quiero comer algo rico antes de comer lo feo, porque si no, vomito. Comito sí o sí. ¿Qué onda, Matsu? Bueno, me parece bien. Pau quiere probar algo rico sí o sí, porque si no ya está muy asqueada, así que me parece bien. Opino lo mismo. Así que vamos a ir con la parte dulce. Recuerden, yo voy a probar un cachitito nada más, pero esto tiene una pinta... Esto creo que es lo que más pinta tiene de absolutamente todo. Esto, así que vamos a probar lo que parece más rico de todo, imagínense. Una amiga una vez trajo al colegio estos que son... Tipo palitos con chocolate que son bastante ricos. O sea, yo me acuerdo que lo había probado y me había gustado. Entonces, después cuando fui, este me lo compré yo, me compré este y después este, que este nunca lo probé, pero es de White Cookie. Claro, tipo corte, son dos de la misma marca y bueno, fue. Vamos a ver qué onda. Así que nada, bienvenido Matsu, bienvenida, bienvenidos eso a todos. Es full rico. Ah, ¿alguien puso? Sí. ¿Quién puso? No, después de esto voy a tener que volver a limpiar. Lulita. ¡Ah, Lula! Miren, acá tiene un dibujito. Y si Lula, macho. Parece un pollo. Mira eso. A ver. No, parece como un maní con un buzo. Es verdad. Por la forma. A ver, ¿cómo sale esto? ¿Eres...? A ver, ¿querés empezar con las normales primero y después también? Bueno, dale, si querés probamos uno cada uno, ¿dale? Ok, y después tú. Dale. O sea, yo, primero uno y después... Dale. Mándale. ¿Qué onda, Bauti? ¿Cómo andas, pa? ¿Cómo andas, pa? ¿Qué onda, Bauti? Bueno, así que vamos a probar. Vamos a ver qué onda. Ah, mirá, miren un paquete. Ah, mirá. ¿Mira? ¡No! A ver, voy a abrir este. ¿Cómo que y esa nena, pelotudo? Es mi hermana. Así que dale, abrí ese y vamos a probar uno cada uno y después cambiamos y vamos a dar nuestra opinión. Por cierto, vamos a ponerle puntajes a cada cosa que probemos. Mira, este viene como diferente. ¡Wow! Este tiene, me parece que es más fachero, es el de packaging. Bueno, Pau, puntaje primero, como le iba a decir, puntaje para las algas. Sí.
cero. ¿Cero? Para mí también. Para mí uno. Pero, o sea, posta de que ni aunque me esté cagando de hambre lo comería. Tipo, creo que vomitar. Tipo, si yo me como dos, ponele, te juro que vomito. Pero te lo juro por mi vida. Y eso a mí me gustan las. O sea, la mayoría de las comidas, pero es un asco, mal. Y después para esto yo le pongo un 3. No, un 2. Un 2.5 le pongo. Tipo, ni siquiera. Pongo tipo un 5 o 6 porque está rico. De por sí la consistencia es como rara. Está rico, pero es muy dulce. O sea, es muy. No. Es bastante chico y ni siquiera te lo comes todo porque vomitás de lo dulce que es. Tipo, te da mucho. No, asco. Sí, pero literal, un asco mal. ¿Ahora? ¿Qué onda, Crespro? ¿Ahora? Ah, bueno, dale. Vamos abriendo, vamos a probar uno cada uno. Bien. Amigo, alta cookie, pinta. De white cookie. Parece corte Oreo. A ver. Ay, dale, me estoy pintando. Ay, ve. Pero la pucha. Amigo, estoy diciendo mucho la pucha, corte por joder, pero ahora lo estoy diciendo como en serio, tipo, estoy diciendo mucho la pucha. ¿Entendés? A ver. Yo feliz de la madre. Yo sé que no es fácil mantener una familia de 6 personas, pero yo sé que vos cumplís los dos roles. Porque la mamá de los genes los abandonó. Feliz día, persona. Che, loco, elimínenme los mensajes de Laza que está reatrevido, loco. Estoy con mi hermana, amigo, no diga boludeces. ¿Qué onda, Delphi? Bueno, vale, vamos a probar cada uno. Yo el de chocolate, vos el de Oreo. Chin, chin, antes. Vamos. Más o menos. Yo te Bueno, tampoco voy a comer tanto que si no. A ver. El de Oreo es el mejor. A ver, agarra uno. Y esto lo voy a dejar. Acá lo voy a dejar. A ver esto. Agarro uno de Oreo. A ver. Vamos a probar el de Oreo. Y vos vas a probar ese, a ver. Sí, está rico, como. Esto sí está bueno. Está rico. Muy dulce, lo que si no, no me gusta mucho. Tiene como un poquito de sabor agrio, ¿no? No sé, yo siento eso. No, menos. Bueno, yo esto lo voy a dejar por acá. Después de esto vos te lo vas a devorar fuerte. Ah, bueno, puntaje. Puntaje primero para el de Oreo y yo para el negro y al revés. Para mí este es el de Oreo es un 9. Y para mí esto un 8. Porque está rico, pero el de Oreo lo supera porque es mucho más rico. Este es tipo el simple, el normal. Y es rico, pero no alcanza al 10. Sí. Recién estuvimos hablando un poquitito del AGS. Voy a ir viernes, sábado y domingo. Los 3 días voy a ir. El viernes me dejaron faltar al colegio para poder ir. Yo pensé que no me iban a dejar ni en pedo. Me dijeron que si aprobaba todo podía ir. Y yo pensé que iba a desaprobar alguna. Pero me aprobaron. Así que bien ahí. Voy a poder faltar. Y no por el hecho de poder faltar, sino de poder ir bien tempranito. Que creo que es a las 10, me parece. ¿Alguien me confirma? 10, 12, por ahí. Bueno, volviendo al tema. Yo a el... primero probé este. Al negro le doy un... Le doy un 6, ponele. Corte... Me parece... Muy estricto. Rico, pero hasta ahí. O sea, no lo comería ni en pedo. Tipo, si vos me decís... Ponele, ¿no? Ponele que... Ya sé que... O sea, ustedes capaz que no sepan, viste, que dicen... no, creo pero bueno. Algo. Vos sos diabético, yo qué sé, no podés comer. Pero si yo me doy bastante insulina, etcétera, etcétera, yo puedo comer cosas dulces, ¿ok? Así que por ese lado no lo piensen. Pero si vos me decís, tomá, llevé esto y yo lo puedo comer y me puedo comer un paquete entero, me como 2 o 3 como ahí como para ver qué onda, pero ni siquiera, tipo, no, ni a palos. Tipo, no, no, creo que no los comería. O sea, creo que... Prefiero no comerlos antes que comerlos. Así que, nada. Y este le doy un 8.5. A este sí me pareció rico. O sea, este yo me comería un par. O sea, yo me bajaría medio paquete solo, ponele. Están si, ricos, si pero comería. Es que todo es muy dulce. Es demasiado dulce. Ese más o menos, pero me parece que tiene un saborcito agrio. No me gustó mucho. Ver, mira, pero bueno, nada. Pasamos estos dos. Así que nada. Yo voy a seguir con este y después ya vamos a lo feo. Bueno, dale, me parece bien. Vamos a probar. Esto mira, no es chino, no, así. Pero
pero... Miren, les cuento. Julie llegó hasta el colegio y era rico, igual creo que yo una vez lo probé porque... creo que sí. Bueno, y como era bastante rico, lo vi y me lo compré. Pero... claro. Esto no tiene azúcar. Sí, igualmente eso es bueno. Yo pensé... Tade, creo que... no sé por qué... después te explico, pero... a veces como que hay un bug de Twitch o no sé cómo es que bloquea personas y parece como que me bloqueaste o que yo te bloqueé a vos, así que ahí te desbloqueé, pero no sé por cómo es, pasa con varias personas, pero bueno, quédate chido. Uy, tiene Ricky. Bueno, en resumen, esto no es chino, una pero... amiga de Pau, Julie, que en realidad estaba acá hace un ratito en el chat, ¿cómo es? Para ver el partido de Rubio. Sí, es verdad. Se fue a ver el partido de River. Pero, como es, le dio una vez en el recreo que llevó para probar. Y nada, y son ricas. Y encima, yo pensé que tenía azúcar. Y digo, bueno, está bien, no pasa nada, pruebo una, ya fue. Pero, hoy, agarré el paquetito y dice sugar free. Sugar free. Así que, piola bien ahí. No tiene azúcar, así que voy a poder comer varias. Y voy a poder degustar fuerte. Así que nada, eso, a ver. Tipo, vamos. No es chino, pero está en el barrio chino. A ver, agarrate dos tipos de sabores. Claro, son... ¿cuántos sabores son? Dos sabores. Porque son fruto del bosque. Son fruto del bosque, son dos sabores. Miren, uno es como un violetita, por así decirlo. El otro es más rosita. Así que... esto tiene una pinta mal. ¿Cuánto te salió? 250, creo. Y es caro por un paquetito, pero bueno, no me parece tan mal igual. Ahora vamos, 3, 2, 1, va. ¿Vos cuál probaste o los dos? Yo el rosa. Bueno, probamos al revés. Bueno, mejor. Ay, no, es riquísimo. Muy rico. Muy rico, la verdad, ¿eh? Esto me lo recompraría. Me parecen más ricas. Se parecen, ¿saben a cuáles? A las Clyde se parecen. Pero son más chiquitas. Y me parece, hasta te digo que son más ricas, me parece, ¿eh? O sea, yo, entre comprarme un paquete de Clyde y comprarme esto, que encima son dos sabores, que está bien que son más chiquititos, pero te traen más y son más sabores, son dos sabores, prefiero comprarme esto, me parece, ¿eh? Mi puntaje, por lo menos el rosita, es un... yo... un 9. Yo voy a probar el otro y después les digo cuál me gusta más, porque es un 10, pero el otro es un 11. Ya bien. Uy, no lo puedo morder, boludo. Está re duro. Gracias, Tade. Mal ahí, pero bueno, no está problema. Ey, Abby, ey. ¿Leíste lo que puso? Esto me parece lo más rico, boludo. Muy rico, le doy un 9, ponle. Y a ver este. Ahora estoy probando el violetita. Vamos a probar primero el violeta, después el rosa. Y yo el rosa y después el violeta. ¿Cómo sabía el otro? Son casi lo mismo igual. La verdad, sinceramente, tienen casi el mismo sabor. Yo les doy un 10 de 10. Yo me recompraría. Yo me compraría varios paquetes de esto. O sea, yo me compraría 5 paquetitos, ponele. Como 1000 pesos. Igual tienes que sumar 50. Son 1250. En total. Bueno, a ver, yo voy a dejarlo por ahí. Y si probamos a los feos, pues lo tenemos ya como abierto. Corte para... yo le doy un... bueno, dale. Porque ahora se viene... Sí, ahora se viene... ahora se viene lo chido. No, pero ahora se viene lo más picante. Mira, ahora yo creo... ¡Feliz día, Joa! Pero chicos, yo no... está bien, Mats, que te tengo de hijo en el FIFA, pa, pero tampoco para que lo digas así tan abiertamente. A ver, dale. Vamos con los dos siguientes... que es, me parece que de los más asquerosos, ¿eh? Pero si querés vamos de a uno. Bueno, vale. Yo diría... este... yo... ah, sí, está bien. Este
para mí es el más picante porque por el color y todo. Y después está este que para mí es bastante como salado y más como un snack. No es, para mí no me parece tan picante, pero a Jorge le parece más picante. Y después está esto que... Pará, vamos. A ver. No, pero para mostrar. Pero, tampoco spoileemos. Vamos mostrando así a poco. Ya. ¿No? ¿Ah? O sea, no, en realidad saqué una foto, pero no se ve nada. O sea, se ve así como en la bolsa en general. Bueno, yo de ir con esto primero. Bueno, dale. Vamos con este. No, primero buscate el agua. ¿Voy a buscar? Bueno, dale. Porque... A ver, permiso. Bueno, mientras anda mostrando un poco. Anda explicando y qué. Bueno, esto no sé cuánto en chino, pero... Es tipo, hay un... Y... No sé muy bien qué es, pero son como snacks, no sé, pero por el color parece rápidamente. Acá atrás hay como otros sabores que hay. Hay como de... No sé qué es esto, de berenjena, de pera parece, de naranja y de... Acá tengo el agua. Sí, parecen papitas, ¿no? Como una especie de papitas. O sea, sí, son como unas papitas, algo así. ¿Qué onda, Garne? ¿Cómo andas? Forever... ¿Chaco Forever? Bueno, vale. Tenemos el agua. La voy a dejar acá. ¿Ok? Claro. Agua nuevita. Nuevo Bardium. Así que dale. Vamos. ¿Podés abrirlo? Vení. Entra un poco más en el plano. Ahí está. Bien. Ahí me sirve más. A ver. Lo abrimos, gente. Bueno, explicaste que es como un snack de unos camarones, parece. Eso, no me salía el nombre del animal. Claro. Dice Cracker Snack. Snack a base de camarón. Y tiene mirá, no tiene nada de carbohidratos esto. Mirá, no tiene nada de carbohidratos. Raro que no tenga muchos carbohidratos. ¿Es sano? No, pero tiene una cantidad de grasa nazi. ¿La grasa te hace engordar? Sí, obvio. Muchos carbohidratos y muchas grasas te hacen engordar. ¿Qué onda, Juaco? Che, me tengo que cortar el pelo. Si me lo pongo así para el costado, como se acuerdan que hacía antes, me queda como el orto. Tipo, ahora hago así la típica edgy, ¿me entendés? Y me está quedando medio mal. Si me despeino un cacho, me queda mal. Bueno, vamos a abrir. A ver. Ahí abrimos. A ver, quiero leer. ¡Mirá la cámara! A ver. Literalmente igual que ese. No, más o menos. A mí me huele igual. No, esto, gente. ¡Vamos, Darky! ¡Vamos, Dark, papá! ¡Ey, gente! Para, estoy pensando algo. Por cada sub nos comemos uno de algo muy asqueroso. Esto no, porque lo quiero guardar para la AGS. Aunque parezca joda. Igual para mí... No sé si va a sobrar. Ah, mira, tiene... No. ¿Qué? Amigo, abajo tiene un paquete de humedad. ¿Está bien que venga esto con una comida? Gente, ¿está bien que venga un paquete abajo para la cosa de humedad dentro del paquete igual, tocando igual... esto? O sea, está ahí. No. ¿Está bien eso? Me parece que no está muy bien. Acá no. Amigo, posta, ey, dice, amigo, se lo juro por mi vida. Bueno, ese déjalo porque nadie se intoxica. Ah, nada, meter acá. Pero no pasa nada por comer un cachito. Bueno, a ver. Esto es un paquete como si fuese así de papa frita. Pues yo me agarré uno chiquito, pero bueno, no pasa nada. Vamos. Tiene un sabor raro. ¿No chupaste, loco? Está re picante, pero... No, Falen aprovecha y hace clip de todo. Amigo,
Ricoso, se puso rojo. Nah, no sé si me puse rojo, boludo. Juaco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pones Juaco en mayúscula? No, No, feísimo, malardo. No, tiene feo sabor, que es un sabor parecido a esto, no, pero como más leve. No es rico. No, mira, es así, gente, miren, yo lo voy a explicar. Es un poquito de sabor a esto con un montón como, no sé si de sal, pero como de sal, de especias y picante. Es como que se divide en eso. O sea, vos lo comés. A ver, me la termino. A ver, quiero ver el clip. Quiero ver el clip. Bueno, pero es como que vos lo comés y sentís como el saborcito este, después, como como viste, como los Doritos que tienen un montón de eso, viste que vos agarrás los Doritos y te quedan la mano. Bueno, eso y después el picante. Para mí es así tal cual. Literal. A ver, vamos a ver el clip y vemos qué onda, a ver. Y decimos el puntaje. A mí me pareció rico, pero muy picante. Venimos si no fuera picante, yo me lo comería tranquilamente. No pasa nada por comer un cachito. Bueno, a ver. Esto es un paquete como si fuese así de papa frita. Pues yo me agarré uno chiquito, pero bueno, no pasa nada. Vamos. Tiene un sabor raro. ¿Lo chupaste rico? Está re picante, pero está amigo, la cara, miren las caras cuando lo comemos, como que procesando y al toque re picante. Tiene un sabor raro. ¿Lo chupaste rico? Está re picante, pero está. Amigo, este clip, amigo, este coso, esta captura, mirá la cara de los dos. No sé, estás haciendo la cara incursiva. No, que es así. Amigo, bueno, a ver, pongamos puntaje. A ver, opinión. Para, igual, gente, escuchen, díganme su opinión. A ver, hagan una poll. Igual después, ahora en rato, vamos a hablar tema AGS, ¿ok? Igual estos días voy a estar re rompehuevos con la AGS, pero... ¿quieren que lleve varios de estos snacks, por lo menos como los más, no sé, los más feos o los más sorprendentes, y los llevamos y como que vemos qué tipo, onda? Cada uno lo va probando, ¿me entendés? Yo quiero grabar un vlog fuerte. Llévense mucha agua. Para cada día, sí, a full, yo igual voy a llevar agua. Pero quiero grabar, ¿viste? Y quiero ver sus reacciones. Lleve las cosas y ustedes ver la reacción, no sé, de Lula, la reacción de 30, la reacción de Tiago, la reacción de Valen, la reacción así de cada persona. Obviamente, si no quieren probarlo, bueno, no pasa nada, ¿me entendés? Pero ¿quieren que lleve estas comidas a la AGS para que las personas que vayan a ir a la AGS las prueben? ¿Cuánto está la entrada a la AGS? Ahora está como 6 lucas, pero... igual es porque van subiendo de precio cuanto más se acerca la AGS. La primera vez las entradas para la AGS estaban 1.200 pesos. Después creo que subieron a 1.500. Después a 3.000 y después a 6.000. Una cosa así más o menos. No, yo no las compré porque recuerden que AGS va dando códigos. Que en resumen podés agarrar y canjear las entradas por códigos gratuitos que tenés que ir poniendo a medida del tiempo. Yo hice eso y tengo las 3 entradas gratis. Zinca no me pasó un recontra re carajo. Que Zinca me dijo que iba a tener una entrada VIP. Bueno, me lo paso por los huevos. Y me hubiese comprado la VIP. Ahora está como 12 lucas la VIP. Para lo que son los 3 días. Re caro mal. O hasta más, te digo. Por ahí debe estar. Así que, nada, eso. Uy, qué asco, Dios mío. Bueno. Yo creo que lleves los más picantes, o sea, los más feos y los que son tipo... Por ahí hay alguno que parece feo, pero es rico. Que puede ser también, porque es como... Bueno, para mí esto... yo cuando lo chupé, primero no me vino tan picante. Lo chupé y estaba rico, pero después cuando lo comí entero me empezó a picar la boca. Pero para mí estaba rico. Tipo, si no fuera picante yo me lo comería tranquilamente, pero... Yo me lo comería, pero no me parece... O sea, yo sacando lo picante, yo no me lo compraría. Tipo, no lo comería. Pero... Es un poco... O sea, yo creo que sin lo picante es más pasable.
Igual tiene sabor feo. Para mí, en mi opinión, no me gusta. Pero bueno, puntaje. A ver, puntaje. ¿Qué puntaje le pondrías? Para mí, puntaje 7. Bueno, está bien. Obviamente es tu opinión. Yo de puntaje le doy un... De puntaje le doy un 5, ponele. Me da gracia que sea picante. O sea, está bueno, ¿me entendés? Es medio cago de risa. Pero, bueno, nada de eso. Pero no. Así que me parece que estas dos cosas las vamos a llevar a la GS para ver su reacción. Bueno. Así que dale, vamos. Seguimos con el que habíamos mostrado antes. Esto no tengo ni idea qué carajo es. Para mí, porque... Me mostraron la cámara. El otro por el empaque, como tenía colores muy así, era obvio que iba a ser muy picante. Sí, obvio. Pero este, como es un verde lindo, es tipo... Ah, mire, es de... Ah, siento que lo habíamos visto. Sí, es igual... Perdón. No, sí. No, que igual tiene... ¿Cómo es? Pimienta. Pero, ah, sí. Ah, así que por ahí es medio ahí, pero después por el empaque, tipo, yo lo veo y yo, tipo, digo, esto no es picante ni a palo, pero igual tiene pimienta, pero después, ¿cómo era? ¿Que era de garbanzos? Sí, es de arvejas. Che, boludo, hagan bien las polls y no hagan tan larga, boludo, pongan un minuto cada vez que terminamos y pongan puntaje bien, no pongan guasa, ¿entendés? Por favor, no sé quién está haciendo las poll, pero le voy a sacar el mod. No sé quién es de los tres, la verdad. Supongo que... No, lo voy a guardar para mí. Bueno, dale, vamos a probar, gente. Así que dale, vamos a ver qué onda. Son con gusto arveja, no sé, la verdad, mucha pinta, no creo que tengan. Así que nada, vamos a ver qué onda. A ver. Lo malo es que ahora hay una botella. A ver, bueno, no pasa nada. Ya fue. No quiero corte que explota la mierda y más si lo voy a llevar a la GS, por eso estoy con cuidado. Hago un poquito más de fuerza y va a volar todo. Tipo, voy a romper todo el paquete a la mierda. ¿Por qué así? ¿Por el costado? Oh. Porque tiene... ¿Así decís? Así. ¿Por el costado? Pero no tiene una abertura por el costado. No, pero la abrí por el costado. Porque... ¿Así decís? No, igual está ahí, ya lo abriste. Ya. Bueno, listo. Ahí más o menos lo abrí. Lo abrí medio rancio. Ey, ¿qué onda, Román? Pero bueno, más o menos se puede ver un poco. Es como, tiene forma como de espagueti, más o menos. Sí, igual. De tirabuzón. ¿Te lo ves? De tirabuzón. A ver. Sí, de espagueti, no de tirabuzón. Huele casi igual. Huele igual a esto, amigo, literal. O sea, huele re parecido. ¿Este lo compraste en el primer lugar en el de los teos? Esto en el primer lugar lo compré. A ver. No hay chance que todos huelen exactamente igual. Oh, para, agarré uno re chiquitito, ¿verdad? Yo también igual. Bueno, no importa, lo mismo. Bueno, vamos, entero, de una. Dale, pero... 3. Tiene una pinta de picante fuerte. Dale. 3, 2. No, está abriendo el agua, no lo puedo creer. 3, 2, 1, va. ¡Ew! ¡Ew! ¡Ew, es rico! Tiene sabor como un... es un poco... Vas a procesarlo que es un poquito picantito. Es un poco picante, pero zafa, está rico. Uy, uy, uy. Zafa igual, para, traga igual. Más o menos, A mí me gustó. Zafa, pero ahí. Zafa, pero ahí. O sea, yo a este snack le doy un 6.50. O sea, si vos me decís, hey, te bajás el paquete entero y te doy $1,000,000. No, mentira. No, pero te bajás el paquete entero y te doy $2,000 y yo me lo como fuerte. Esto, ponele, me lo pensaría. Me lo bajaría, porque son $1,000 o $2,000, no sé cuánto dije. Pero me lo pensaría. O sea, creo que después vomitaría. Pero esto como que... lo puedo llegar a comer, pero ahí, ¿me entendés? Como, bueno, está bien. Medio asqueroso. Ah, uno más, como para terminar de decir mi opinión.
A ver, me mando tres juntos, gente. Me mando tres nazi. Así de NAZI. ¿Sabes qué podemos hacer al final? ¿Qué? Pinta al final juntar todos los snacks y lo comemos al mismo tiempo. O sea, agarramos un palito de ese, agarramos ese, un pedacito de este, así. ¡Ew! Todo menos de ese. ¿De este? No, de ese. Sí, para, yo opino lo mismo. Igual con una condición, que trae un vaso de leche. Bueno, busco un vaso de leche con... ¡Re bananero! ¡Re a full! Que tengamos separado y no tenemos que pelearnos tipo por la botella. Imagínate que... Lo quiere tomar y yo me... ¿Qué es eso, Abby? Hablame al privado y te digo. Te juro que te respondo, la posta te digo. Bueno. De banco, ¿eh? Banco esa de mandarme una pastillita en el medio para tampoco hacer... Para hacer más pasajero esto. Me voy a mandar una pastillita, ¿no? Para cambiar un poco. Para traernos los monsters. Ahora vamos. Yo creo que después de estos dos... Dale, Abby, mándale. Okay, me parece. Vamos a hacer uno y uno y uno, tipo. Uno, bueno. Uno. Mejor. Bueno. Así lo vamos a los de cada uno. Bueno. Vamos. Miren este. Para mí, este... Hoy los ordenamos todo. Y si ustedes lo ven así, probablemente me dicen que tipo al revés, corté así. Pero yo también pensé que era así, pero... Si es así en realidad. Ah, tipo, sí. Como está todo en chino, no entendimos un carajo. Pero acá dice sweet potato shape snack. O sea, en teoría es como una papa dulce. O sea, no tendría que ser picante ni salada. Así que eso me pone tranquila. Capaz es rico, pero... Igual... Tiene una pinta de asqueroso. Mirá. Amigo, miren esto. Creo que es de calabaza. A ver. Ya les digo. Ya les confirmo. Papa. Snack. Papa. Snack a base de semola de trigo. ¿Qué carajo es semola de trigo? No tengo ni idea. Pero amigo, miren esto. Miren la foto. Parecen... ¿Saben que parecen...? ¿Cómo se llama? Como un... Una lombriz... Tiene, yo cuando lo vi pensé que eran lombrices, boludo. Te lo juro por mi vida. Parecen lombrices, boludo. ¿O no, amigo? Yo iba a decir palmerita. Papi también dijo palmerita. La forma de palmerita. Pero igual tiene unas semillas ahí medio raras. Sí, tiene unas semillas blanquitas que no tiene pinta de nada. ¿Qué onda, Bexi? ¿Cómo andas? A ver, lo voy a abrir y voy a degustar el olor. Primero buscamos el olor. Bueno, a ver, pero vení, abrilo siempre, o sea, siempre que... mira, mejor, ¿sabés qué me olvidé de poner? Eta Kamarovic. Eta Kamarovic juega en Primerovic. Así que ponemos esto por acá. Acá estamos con esto para sacarnos un poco el gusto. Está todo medio sucio, bitch. Ve, re molesto. Ustedes, gente, pues no están viendo el trasfondo. Ustedes no vieron la cama y no vieron todo lo que es el coso. Después, cuando terminemos, lo voy a mostrar. Está todo hecho un quilombo. Bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué onda, ¿ok? Me olvidé de poner esta cámara. Soy un boludo, ya lo sé. ¿Ok? Así que... No sé si se dieron cuenta, pero se cambió la arita. Ah, sí, sí, me lo dijeron igual. Me lo dijeron apenas arranqué. Así que Cande se dio cuenta. Yo sí lo puse. Es verdad, me lo puso ella. Probamos varios. Tengo todo un blister con un montón y probamos casi todos. Tipo, iba a desfilar y después volví a desfilar. Ay, pensé que volaba. No, esto ¿qué? Tiene menos pinta. A ver. No, esto no. No, qué asco. Yo te dije, yo sabía que esto iba a ser lo más asqueroso de todo. Amigo, miren esto, miren. Es que... Miren esto, amigo. Hasta las miren que parece eso. Un gusano. ¿Saben qué? ¿Viste que dije que parecía sí, un por eso, gusano? Pero en la cosa no parecía tanto. Una vez yo estaba comiendo una frutilla y tipo yo la comía, corté la baba, le cortaba la parte de la cosa y la estaba comiendo y... tenía como un hueco. Entonces, bueno, digo, bueno, tipo, la dejo ahí y después la como. Y después cuando la abrí por la mitad, tipo, para ver por qué tiene un hueco, había una lombriz adentro, un gusano. Pero igual, por suerte, no sé cómo de pedo, tipo, dije, no, chau, dejo de comer y después sigo comiendo.
porque si no me comía el gusano. No, y no. Ahí cada vez, tipo, cuando voy a comer una frutilla, la corto por la mitad y después ahí ya la corto. Ya la como. Porque me da un trauma. Sí, no, igual no sé cómo lavando la nadie se dio cuenta. Capaz estaba. No creo. ¿O no? No, pero es que estaba tipo adentro. Yo la estaba comiendo y cuando mordí tipo una parte, adentro tenía como un hueco. What the fuck. La dejé ahí y después la corté a la mitad y tenía un gusano. Pero estaba todo entero, tipo de pedo no me lo comí. Bueno. Es que me da. Ni siquiera quiero tocarlo. Gente, una sub y me mando 3 juntos de nazi. Ey, una puta sub y me mando 3 de nazi. Aunque sean lo más asqueroso que probé en mi vida. No vale escupir, ¿eh? No vale que lo escupa. Igual yo sé que... Bueno, es verdad. Bueno, la sub de Dark. Uy, la puta madre. Es que me da mal. No lo quiero tocar. No, dale, Pau, tampoco seas tan exagerada. Ah, pensé que era diferente. No, no. Bueno, vale. ¿Le mandamos? Dale, ¿eh? ¿Le mandamos? Dale. 3. 2. Entero, no, nazi. No, entero. Bueno, pero la mitad ponele. ¿Es dale. No, no. No, son cosas. No tiene sabor a nada, tiene sabor a pochoclo. Dale. 3, 2, 1, va. No está No. Me olvidó. Pon el trip. Y les da asco, no miren, ¿eh? ¡Ah! ¡No me da puta! ¡No me da puta! ¡No! Casi. ¿Cómo no lo vas a poder morder? A mí me gustó. Yo me comí dos. A mí me gustó, es tipo. No sé cómo a qué sabe, pero sabe algo. Poner el clip que quiero tocar. Me llevo la canción más o menos normal. Más o menos me gustó, pero. 3, 2, 1, va. Voy a tragar. ¿Qué? Voy a tragar. Ah, entendí, voy a cagar. Mira, yo estaba mucho más asustada que vos y. Me da mi cara asustada. ¡Qué asco! Dale, dale, toma. Doro. No hagas esa. ¡Ay, qué boluda! Me mojé toda. Y parece que me hice pis. Uy. Listo. Ah, tenés derecho a comer una pastilla. Rosa. Poné el clip, quiero ver tu cara. Lo voy a llevar en la AGS y vamos a ver, Vamos a ver si se cagan de risa, boludo. No, no, qué asco, por favor. No, mirá, no. Mirá mi cara, está re asustada. A ver, vení un poquito más allá. Time out al de abajo. Gente, no escriban. 3, 2, 1, va. Mira, me mandé otro. No. 3, 2, 1, va. Bueno, la pastilla ayuda un poco igual. Bueno, ¿qué onda, Nico? Ahora la bebida. ¿Bebida? Bueno, bebida uno, bebida el otro, pues si no. Bueno, acá igual. Miren, esto de acá es
¿Cómo es? Pará, voy a sacar porque total es una bebida, así que... Ah, está el... No, no, mejor esto tomemos el pico y el otro del el vaso, ¿ok? Mejor, dale. Bueno, miren, le vamos a pasar a mostrar. Esto se supone que es un yogur y esto es de más chino. No, un té con yogur de durazno. Té con yogur de durazno. Encima, y ¿saben qué? Perdón, ¿qué iba a decir? Estaba fuera de la heladera. Eso me da mucho miedo, demasiado diría. Y encima es de Pepsi. Es de mirá, Pepsi, ahí. Miren. A ver, mira, pará, manga, Sostener un cachito, que hago así. ¡Eh! ¡Gracias por eso, hijos! ¡Gracias, Steve, amigo! Vení, pará, Miren, gente, que termino así, puede mostrar Pau. A ver, mirá, ahí hace foco, mirá. Ahí, ¿ven eso que dice ahí? Dice Pepsi. Y algo en chino que no entendemos nada, ¿ok? Bueno. Muchas gracias, guacho. No, pará. Ah, dale, Abby. Abby, fuera de joda, en serio. Seguís troleando y te voy a terminar sacando el mod. Te lo digo muy en serio, Abby. Posta, dale. No spamees tanto. Aparte, ahora hay un comando que es para que puedas... Es barra shoutout, soy un Steve, pone. Y vas a ver. ¿Ok? Pero no spamees tanto, Abby. En serio te lo digo. Fuera de joda. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Bienvenidos. Espero que disfruten. Bienvenidos y bienvenidas, perdón. Espero que disfruten del stream, que les guste mi contenido. Muchas, pero muchísimas gracias, Steve, que sos un capo fuerte, fuerte, fuerte. Creo que te sigo, creo que ya te sigo, mejor dicho. Ah, no te sigo, boludo. Bueno, así que ahí está, ahí te comenzó a seguir, ahí te tiré el follow. Así que un capo Steve, es un genio. Vayan todos, síganlo. Abby o algún mod, pongan barra shoutout, shoutout, pongan, y el nombre de Steve. Así que nada, así aparece como un cartelito. Yo no lo probé nunca, porque bueno, lo sacaron justo cuando dejé de streamear. Casi 3 semanas que sin streamear, pero bueno, acá estamos de vuelta. Así que bienvenido Nardu, muchas gracias por comenzarme a seguir. Bienvenido también Chickens, Kiss Kiss, no sé cuánto. Gracias también Shisho, igual Shisho, vos no me seguías. Bueno, ni idea. Muchas gracias también Kiridamos y muchas gracias Walter Boca. Así que bienvenidos, bienvenidas. Ahí está, miren, ¿vieron eso, gente? Así que ustedes dicen, una mención a Soy un Steve. Entonces, ustedes tocan acá y les mandan directamente al canal de Steve. Así que, buenardo eso, así que vayan todos, tienenle un follow. Bienvenido Dark también. ¿Qué onda, Ángel? Y bienvenido, bueno, Nardo, Migue también. ¿Cómo andas, Migue? Así que nada, muchas gracias por su follow, por su buena onda. Estamos probando dulces y cosas chinas que compramos en el barrio chino que fuimos hace una semanita. Así que ahora estamos por probar un yogur, un té, mejor dicho, con yogur. Muchas gracias, Dark, te agradezco muchísimo por comenzarnos a seguir. Así que nada, gracias por su apoyo, aunque no haya aprendido por 3 semanas, que bueno, es el tiempo más largo que me tomé. Así que les agradezco mucho. Pero bueno, té con yogur, yogur con té... Como ustedes le quieran decir, no. Es de Pepsi, es más chino que, no sé, es más chino que BTS. Bueno, igual BTS creo que es coreano, no me rompan los huevos, es lo mismo. Gracias, Ángel, por el follow. Vale, así que nada, eso. Lo que me da un poco de miedo es que estaba fuera de la heladera y que para mí que me va a agarrar una salmonela fuerte después de tomar esto, pero no pasa nada. Vamos a probarlo. Como ustedes saben, debe ser más dulce que la concha de la lora. Encima esto es chino que le meten más azúcar, más sal, más grasa, más mierda, todo. Pero voy a probar un poquito, para gente que no entiende un carajo, yo soy diabético. Un poquito, después igual acá, no me acuerdo dónde lo tengo, creo en el bolsillo, lo tengo en el bolsillo. Traje la insulina, así que ahora cuando termine me voy a corregir. ¿No lo puedes abrir? No. Lo que es ir al gimnasio, loco. Agarra que no voy. Bueno, a ver. Sí, es verdad. Uy, esto me parece que va a ser lo más rico que vamos a probar hoy, ¿eh? Oh, tiene una, amigo, huele a té y a yogur. Aunque parezca joda, tipo, tiene como olor a las especias del té y el olor a durazno del yogur. Se lo juro por mi vida. Pero mal, fuerte. ¿Puedo probar? Probá vos primero y da tu opinión. Yo voy a probar un poquito, vos mandale si querés. Si querés mandarle, mandale. Yo voy a probar un cachito y le voy a decir mi opinión. Sabe a... A ver, ¿a qué tiene sabor? Dark. Yogur de durazno, no sé. Sí, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Tiene... Es que tiene como sabor, como olor, quiero decir, a durazno. Después te voy al baño. Sí. No, todo bien, pero digo, voy al baño y vuelvo.
Ah, pensé que dijiste como no. Mirá, a diarrea puso uno justo. Claro, yo me imagino que sí. Joaco, no te mueras. Nos quedamos sin streams de vuelta. Chicos, basta, chicos. Es un sorbito. Chicos, no sean exagerados, chicos, por favor. A ver. ¿Te gusta? No. Más o menos. A mí me pareció riquísimo. Me lo tomaría todos los días. Como desayuno. Cuando me despierto y me despierto con felicidad porque tomé esto. Más o menos, ¿eh? Hasta ahí lo banco. Solo estéreo. ¡Qué bonita! Bueno. Vení un poco más para acá, si estás en plano. No, pero yo ya me voy. Andalo baño, dale. Bueno, mientras voy a dar mi opinión yo. ¡Oh! Bueno, linda almohada, joda, ¿viste? Está buenísima. Bueno, escuchen. Opinión del cosito este, té con yogur, yogur con té. Lo banco, para mí que en algún momento lo probé, porque te juro que tiene como un sabor muy familiar. No este chino, obviamente, pero para mí que alguna vez probé el té con yogur, no sé. No, te lo juro por mi vida. Bueno, mueve la almohada, ponerle en el medio de la cama. Ahí lo mismo. ¿Vos decís? Ahí ponele. Ahí decís. Nada, ahí la tapo fuerte. Ahí la tapo más todavía. O acá decís. Es lo mismo. Se ve un poco menos, te digo. Bueno, ahí va un poco mejor. Bueno. Es lo mismo, boludo. Ya fue. No pasa nada. Bueno. En el medio, pero boludo, la acabo de poner en el medio, Virgos. Amigo, esto es el medio. Ah, acá dicen ustedes. Así. Así. Ahí, ponele. Uy, casi tiro toda la mierda. ¿Qué onda, Drufetovich? Boludo, pero dale, déjense de joder, es lo mismo. Es lo mismo, boludo. Es lo mismo. Bueno, igual banco, tenés razón. Tenés razón. Amigo, pero la tapo igual. Se ponía en el medio. ¡Joa! Y ese reloj de Virgo. Chicos, basta de joderme con el reloj. Con que me voy a morir y voy a dejar de prender de vuelta. Chicos, son re exagerados. Alta almohada, ¿viste, Kevin? Me la bardearon. No voy a decir cuánto me costó. Todavía no lo dije. No lo voy a decir. Me voy a llevar el secreto a la tumba. ¿Qué? Yo sé cuánto. Pau sabe cuánto. ¿Para vos es muy caro? O sea, ¿vos hubieses gastado esa cantidad de dinero en una almohada de Argentina? ¿No? Y no. Está bien. ¡Importadovich, pida! ¿Saben que donde compré la almohada es donde trabaja la madre de Lula? Sí. Así que, fuera de joda. La patria no tiene precio. Callaos, pa, para todos los que me variaron, pa, callaos, pa. Bueno, a ver, ahora vamos a seguir. Pau, ¿cuánto salió? Ponen. No, vos no digas nada. Bueno, ya estamos llegando al final, señoras y señores. Lo último que queda, que igual ahora lo vamos a mostrar. Bueno, no lo voy a spoilear, pero van a quedar cosas. Pero lo vamos a hacer seguramente para un próximo stream, ¿ok? Así que nada, dale. Mostrá, decí, contá, mostrá. Bueno, dale, vamos. Primero queda este y después. Una última cosa. ¡Levantate! ¡Dale! ¿Qué? ¡Gracias, Cava! ¡Pero perdón! ¡Ey, amigo! Yo dije que si se suscribía a alguien o que si alguien tiraba 100 bits. Mentira, no dije eso. Pero hagamos como que lo dije. Amigo, ey. Pruebo. Bueno, vamos. Voy a probar varios. Bueno, no importa. Ahora lo digo. Vamos por partes. Quedan pocas cosas, en resumen quedan dos cosas y otras que lo vamos a ver en el próximo stream. Ya probamos las pastillas, ya probamos las Algovich, ya probamos estos dos palitos, uno de esto, el otro del otro. Ya probamos esto, lo de recién, ¿ok? Para la gente que se está uniendo, que se haya unido hace poco. Ya probamos esto. ¿Sos vos, Toby? No, jodeme que es Toby. ¡No! Garnirone es Toby. ¿Cómo andas, Toby? Bueno, ahora te anoto. Mancame. Bueno, probamos esto. Che, igual un montón de cosas, la verdad, ¿eh?
probamos esto. Y probamos esto, ¿no? Y ahí está. Bueno, y probamos este jugo, ¿ok? Ahora quedan las dos últimas cosas. ¿Puntaje al juguito? No dijiste. 10 de 10. Sí, 10 de 10. Para mí yo le doy un 7 y medio. O sea, si yo me... Bueno, lo tomo, pero hasta ahí, ¿me entendés? Bueno, y ahora vamos a probar... Yo lo tomo, pero sí que me lo pidan, tipo, con ganas. Sí, o sea, si te lo regalo, vos te lo tomarías, fuerte. O sea, yo tipo me lo das de cumpleaños y me pongo feliz. ¿Sí? Bueno, listo, ya sabemos en un año. Bueno, y lo que vamos a probar ahora creo que es un dulce de... Es un dulce, sí, como unos dulcecitos de sabor a sésamo y batata. No tiene pinta de que... Ey, y como Cabas tiró 100 bitardos fuerte, voy a mandarme 3 de una. Son así... Yo pensé que eran de la misma marca del otro, creo que no. Así que vamos a ver qué onda. ¡Ey! ¿Cómo andas? ¡Para, nanana! ¿Todo bien, pap? Yo todo bien, todo tranqui. Así que vamos, ¿eh? Vamos a probar. Vamos a ver qué onda. Queda esto y algo que van a ver ahora. Así que nada, vamos a ver qué onda. Me mando 3 de nazi. ¡Ey! En la AGS. Ahora vamos a ver y voy a llevar varios de estos dulces y lo vamos a probar en la AGS con todos ustedes. ¡Ay! Casi se me cae toda la mierda. Y muchas gracias, Jakovic. Muchas gracias, Jaquito, por ese hostiazo, pa. Ey, muchas gracias a todos. Perdón, muchas gracias a Jaco. Bienvenidos a todos y a todas. Espero que disfruten el stream, que les guste mi contenido. Que la pasen muy, pero muy, pero muy bien. Gracias, Anomoli. Bueno, pero la puta madre, loco. Perdón, no me di cuenta que decía eso. Bueno, así que nada. No, che, ey. Loco, Pau, vos no le das, ¿ok? Vos no le das. Bueno, gente, en serio, voy a empezar a temutear, ¿eh? Una vez me acuerdo que había una chica que me dijo que te tiraba onda y yo estaba en el stream y dije que, o sea, vos habías dicho que yo era tu novia y se fue al stream. No volví a comentar. ¿En serio? Sí. ¿Posta? Sí. No me acuerdo quién era, pero por relaciones. ¿Cómo? Bien. ¡Ey! ¡Gracias, Jaco! ¡Muchas gracias, pa! ¡Bienvenido, Kaver! Bueno, Kaver, ¿cómo andas, lindo? Bueno, pues se llama Kaver, lindo. Juego con mala influencia. Bueno. ¿Qué va a decir? ¡Eh! ¡Gracias, Tato! ¡Muchas gracias, amigo! Y gracias a vos también, Jaco. ¿Cómo andas, Tato? ¿Todo bien, pa? ¿Qué onda? ¿Tanto tiempo? ¿Todo chill? Bueno, ¿qué iba a decir? Termino de comer esta pastilla y vamos a probar. Me voy a mandar 3 de nazi porque la gorda Cabas me tiró 100 bits. Y, así que nada, por 100 bits yo regalo el culo. Y también, no, perdón. Bueno, me como 3, así que... No. Una cosa más asquerosa de la otra, gente. Esperen que pongo la otra cámara y así pueden ver. Para mí lo más horrible, sin contar lo que me pareció rico. Porque ponerle las pastillas me pareció rico, el juego me pareció rico. Pero lo que más zafa... De lo que te pareció feo, lo que más zafa. Claro, creo que fue el este. Porque me pareció rico, tipo, me lo comería. ¿Me obligan? Bueno, me lo como, pero no me lo comería, tipo, así. Corte de merienda, ni en pedo. No, ni en pedo. Igual se parece al otro. Pero, tipo, tiene una semilla igual que el otro, ¿no? Uno es papa, el otro es batata. Bueno, me mando 3 de nazi. Cabas, la puta que te parió. De arre que vos no le hiciste haciendo eso, sino que yo soy re gobir. Pero, ahí está, enfocamos esto ahí. Bien. Bueno, listo. Chau. Dale, le mando, ¿ok? Vamos. 3. Perdón, casi me olvidé. Para. Dale, chill. No, porque estaba terminando de comer la pastilla. Uy, no, agarré uno gigante. La puta madre. No, son dos, a mí no me cagan, bro. Están re pegados. Ahí está. Listo. Agarré, me hice el boludo y agarré el más chiquito de los dos. Pero bueno, son, no sé, amigo, miren esto, es raro. Bueno, dale. Tienen un asco, más grasas transexuales que... Vale, perdón. Perdón, es que yo me olvido que estoy como... Bueno, dale, vamos. 3, son 3 igual, ¿eh? Pero, ahí está. Bueno, son 3. 3, 2, 1, va. No, rápido. A ver, me como 3.
¡Ay, qué asco! ¡No me chupaba! ¡Qué asco! ¡Se murió! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ya fue, me como tres. Me como tres, espera. No sé, son tres. Uno, dos, ah. ¿Vos estás yaco? ¿Eso es en serio, amigo? Me comí cuatro. No estoy diciendo ni el primero. ¿Y no te parece muy asqueroso? Amigo, para mí es muy asqueroso, man. No me lo comería, pero no me sobra. A ver, pon el clip. A ver, vamos a ver el clip. No, asqueroso, muy, en serio muy asqueroso, te lo juro. A ver, vengan. Che, gente, ahora hablamos igual de la AGS, ¿eh? Ahora vamos a hablar una banda de la AGS. ¿Dónde está? Vengan. Che, ¿por qué no? ¿Por qué se abre esto y no se abre? Che, el gente, clip? ahora ay, hablamos no igual sale. De la AGS, ¿eh? Ahora vamos ay. A hablar una banda de la AGS. A ver ahí. Ahí está, a ver, vení, vamos. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué no? No, amigo, se rebugueó, ¿qué onda? Yeah, ya nació para esto. Para Matsu, Gobir. No. Bueno, ¿qué? No, muy asqueroso. ¡Gracias, Axe! Sí, ahí está, sí sale. ¡Ea! ¡Vamos, Axe! Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. Hola, Joaco. 4 meses. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Joaco, ¿cómo te fue en el concierto de...? ¡Uy, amigo! ¡Uy, guacho! Bueno, ahora terminamos con esto y hablamos de eso, del concierto. Me hiciste recordar. Bueno, ahora hablamos. ¡Para, Matsu! Bueno, ahora sí. ¿Qué estás diciendo? Bueno, ahora hablamos del concierto del Duco. Puntuacionovich, Pau, puntuación. 6. Saja, pero no me lo comí en pedo. 3. Duro y fuerte 3. Quiero decir. Bueno, dale, vamos, seguimos probando. Esto ya es lo último. Y después quedaron 3 cosas. En realidad es uno. Son 2 y de uno compramos 2. Uno para él y uno para mí. Pero igual, tipo, quedan 3 cosas. Pero eso lo vamos a hacer en otro que. En otro stream. Así que esto ya es lo último. Esto me lo compré yo. Me lo agarré lo último. Literalmente, ya estábamos pasando. Literalmente, estábamos a punto de pasar la caja y ya fue. Ya fue. Lo agarré y lo puse en la caja. Y bueno, esto la verdad que me tentó un montón. Pero yo quería otro gusto, pero solo estaba este. Y como ya, tipo, después de ahí dije, vale. Lo muestro. ¡Charán! Tipo, una de las Chupa Chups. O sea, esta marca es como la marca de chupetines, tipo, más conocida. Es como la Coca-Cola de los chupetines. Y nada, es tipo, es de uno. Yo la verdad no tenía ni idea que era Chupa Chups. Me sonaba cuando dijiste que era de chupetines, ahí me acordé. Así que bueno, nada. Para, banca. Vení, abrila acá. Y vamos a servir en un vaso. Bueno, traje un vaso, no trajimos dos. ¿Querés que vaya a buscar rápido? Para dar permiso. Uy, perdón. Uy, te chocas todo. Dale. Vos, mientras se crea, anda abriéndolo. Bueno. Ay. Yeah, ay. Ya nació para esto. ¿No podés? No. Por cierto, gente, antes de tomar estas bebidas... ¿Qué? ¿Tenés la uña larga? No, me corté ayer justo. Qué bien. Mira, gente, bancan mis uñas. Te rompés la uña. Yo bueno. Más o menos larga. A ver. Bueno, miren. Miren la cámara de acá, ¿ok? Vamos a verla.
No, ¿cómo que chat solo motes? Bueno, ahora... Uy, ok. Vamos. Esto lo limpié bien, bien. Porque la segunda rata. Ahí está. Uy, no, esto tiene más azúcar. Yo voy a probar muy poquito. ¿Ok? Así que vamos a ver qué onda. Dale, le tiro bastante, ¿eh? ¡No! Al que le tiras bastante, que sea el mío, porque... Sí, obvio, obvio. Miren esto, amigo. ¡No! Miren, parece el... ¿Ahí? El coso que se usa para lavar, tipo, el piso, que tiene, tipo, el olor. No, pero el... Tipo, el... Amigo, miren no esto. Sale, pero... No, el detergente... Tipo, parece detergente, pero parece... Tipo, el detergente es más como sólido, más coso, más espeso. El coso en el que limpias, que, tipo, tiene el olor a lavanda. El limpiapiso. Muy poquito. Tipo, el limpiapiso de... Creo que ni siquiera voy a tomar todo. Huele re rico. Tiene... Para mí que esto se va a llevar... Me parece que sí. Bueno, dale, pará. Manca, sacamos esto. Vení más al centro. Y dale, vamos. Vamos. 3, 2, 1, va. Mucho gas tiene. Mucho gas tiene. Está rico, pero mucho gas. Está re rico igual. Un poquito. No te vas a poner en pedo con eso. Chicos, basta, ¿eh? Saquen el chat solo motes, chicos. Que ya terminó. Igual, cuando estábamos, habíamos entrado en la tienda, había un montón de piezas, de especias. Y había una cosa, y lo agarraste, y decía, para mayores de 18. Y dijiste, uy, lo puedo llevar, y te lo quería llevar. Es que tenía una banda de alcohol encima, tipo, era una cosa que no sé qué era, pero era, tipo, era una bebida alcohólica china. Y yo pensé que no sabía que tenía alcohol. Y vi que tenía alcohol y digo, bueno, pero no creo que tenga tanto. Y tenía como que tenía, no sé. No me acuerdo. Tipo, como una cerveza. Más que una cerveza tenía, ponele. ¿Eh? O sea. Y yo ni siquiera sabía que tenía alcohol. Quiero decir. Nada, gente. Pero dale, boludo. Dejen de decir boludeces, amigo. No me voy a morir por. Nada, mentira, joder. Nada, pero nada, chill. Bueno. Si querés, vos tomalo. ¿Puntaje? Mirá, yo te digo la verdad, aunque no tuviese diabetes, creo que igual no... O sea, obviamente lo probaría más, etcétera, pero no me lo compraría ni en pedo. Ponele que ni siquiera está... Esto salió 750 pesos, esta mierdita, que yo entiendo, banco, que... O sea, tipo, no me parece caro como para probarlo en stream, etcétera, y cagarnos de risa, pero no me lo compraría, no, ponele... Me lo debería comprar. No me lo compraría ni una vez a la semana ni en pedo. Sí, amigo, re caro. Pero bueno, también piensen que viene de China, no sé qué cosa, ¿viste? Pero yo qué sé. Pero yo ni en pedo me lo compraría. Ponerle, no sé, una vez a la semana no me lo compro ni en pedo. Pero ni en pedo. Así que mi puntuación, teniendo en cuenta de ponerle que esto vale 300 pesos, una Monster vale, ¿cuánto? 250. Por ahí, ¿vale? Así que es como un poquito más caro. Ponle que valga 300 pesos. Ponle que no tenga diabetes, igual no me lo compraría. Me lo compraría capaz una vez, muy de vez en cuando, como para joder un cacho capaz con amigos, etc. O como para probar un stream así, ¿viste? Pero ni siquiera, no me lo compraría ni en pedo. Yo le doy un 8.50, ¿vale? Porque está más o menos rico, pero la burbuja y todo le saca... Todo el gusto rico, o sea, es tipo, te lo tomás y tiene un millón de burbujas, es muy molesto. No, sí, tiene de más, pero mucho más. Pero bueno, mi puntuación es un 8.59 también. Creo que es lo más rico de todo. Repasando, las algas, 1, vos 0, nada, malísimo. Estos palitos, bueno, era un 7, un 8, por ahí yo era, ¿no? Un 10. ¿Un 10? Oh, mierda. Bueno, yo un 7 no, y un el 8. El normal un 9, creo que era, y el de Cookie 10. Este 9, Pau, yo a este le doy un 7, un 6, 7. A este le doy un 8. Después, ¿qué más? Bueno... El yogur que habíamos comido, que habíamos tomado hace un rato, yo le daba, ¿cuánto? No sé, yo si debo de volver a darle, un 7.5, ponele. Solo un 10. ¿Sí? Yo me gustó casi todo, excepto lo que es tipo horrible, pero horrible. Tipo lo de camarón. No.
Después también tenemos este de acá. Bueno, las también las galletas de la fortuna, pero eso no cuenta, es como para trolear un cachito. Este, no, yo a este le doy un 2, más o menos. 6. A este yo le doy un 3, un 4, un 4 le doy, ponele. 7. Yo a este le doy un 2 también. Un 6. A este le doy un... No, no sé cuánto dije en su momento, pero creo que ahora, comparando con las demás cosas, le doy un 7. Un 7.5. A este le doy un 6. Y bueno, y después creo que no hay nada más. Parece que estoy fumando. No, Pau, no fumes. No, el... ¡No! ¡No! ¡Amigo! Ahora todo tiene sentido. ¿Vieron esta frase que le había tocado a mi hermana en la galleta de la fortuna? Que dijimos, what the fuck, ¿por qué carajo le tocó? Amigo, si fumas, déjalo. ¿Qué? Yeah. Amigo, ahora todo tiene sentido. Pau, eso es muy dulce, te va a hacer mal. Yeah. Así que bueno, nada, eso. Así que, en resumen, esas serían todas las cosas que probamos. Vení, Pau, haceme el favor de posar para la miniatura, ¿ok? Esto no sé si lo voy a... Seguramente lo edite para YouTube. Ok, solamente lo edite para YouTube. Pero igual quiero hacer... Aprovechar... ¿Cómo tengo el... Acá. Hacer la miniatura, así que... a ver, yo voy a poner... A ver, pongamos así. Y hagamos... Tipo, la... sostengamos varias cosas. A ver, ¿qué puede ser? Eso sí, eso a full. Esto... eso, esto es también de lo que más llama la atención. Así que, si querés, agarrar esas dos cosas. Yo agarro esto. A ver, pará, un segundo. No, pará, agarré este mejor, que es como el más guau. Wow. Más guau. Qué rodura. Mirá la cámara, ahí. Pará. Ahí. Para. Poné varias caras igual. Gente, saquen clip o... Bueno, no importa. Ay, yo no estoy haciendo ninguna cara. Pero mirá la cámara, Pau. Bueno, listo. Banco, banco. Después voy a encontrar algunas. Las caras dejó, ay Dios. Pero quédate quieto, panfolín. Tranqui, después voy a sacar algún frame. Así que bueno, mi idea con esto, díganme su opinión, es editar el video piola piola, nazi nazi. Pero antes, para toda la gente que no la haya visto completo y como que quiera ver todo, dejar tipo toda esta parte del stream completa en mi canal secundario. ¿Bancan mi idea? O sea, ustedes si quieren ver como algún momento exacto, ¿me entienden? Tipo, ponele cuando hacemos estas caras, lo van a poder ver, ¿se entiende, no? Y yo ahora lo corto y ya está. Bueno, ¿bancan? Yo banco mucho. Entonces el canal principal, esto lo voy a hacer solamente como con todas las secciones o así. No con todos los streams, sino con las secciones. Así que bueno, para la gente de YouTube... Espero que les haya gustado el... Así, poné, así. Bueno, espero que les haya gustado el video. Estoy muy despeinado. Espero que hayan disfrutado. Nada, estuvieron muy ricas y... Nada, mentira, no estuvieron muy ricas. Esto sí estuvo rico, que fue lo último, lo del final. Después, esto... todo lo demás fue un asco. Pudieron ver los puntajes, pudieron ver nuestras esto opiniones. Sí, y los pepperos. Eso fue lo más rico para mí. Es eso y esto... Es que igual esto no es chinardo. Esto es de acá. O estadounidense. Claro. O China, bueno, sí, lo mismo. Todo está hecho en China. Así que nada, eso. Pero bueno, espero que hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Nos vemos, los quiero mucho y muchas gracias por bancar y espero que les guste este contenido. Si les gusta, denle like, suscríbanse y todo eso. Comenten, díganme para ustedes qué es lo que más rico se ve. Y él me había dicho qué es lo que volvería a comprar. Si vos tenés que elegir una sola cosa de todas estas, ¿qué elegirías para volver a comprar? Lo que yo me volvería a comprar sería esto. Me lo compraría a corte como para
almorzar o tomar así como en las mañanas, tipo, en una. Como, vieron que el té, tipo, si tomamos a veces como en el almuerzo, así, tipo, me lo tomaría como ahí, o donde tomas el yogur, porque es tipo un té con yogur. Yo creo que eso o esto. Y si es comida, yo creo que esto. Ah, no, no, eso, esto, sí, a full. El pepero, y si es algo de lo salado, de tipo de todo eso, creo que esto. Esto fue lo menos asqueroso de todo. Yo creo que lo salado. Eso es muy grande, pero yo creo que esto va. No, esto no es salado. No, yo creo que esto. No, esto. Esto. Porque creo que fue como lo menos picante, más o menos. Claro. Y también, pásame eso de allá, pasá los dos, o sea, uno de cada uno. También, gente, espera, no lo muestres. Esto para el video de YouTube, para terminar, y para acá para el stream. Díganme, díganme si les gustaría un stream en el cual cocinemos y entre distintas cosas que hagamos, por ejemplo, no sé, capaz que podamos cocinar una torta, etcétera, o que hagamos distintos capítulos de cocinando en la cocina, igual le tengo que preguntar a mami. No, no sé si me va a dejar. Pues, bueno, nada. Cosas internas de la familia. No, mentira. Bueno, basta. Cuestión de que díganme si les gustaría ver un stream o un video, puede Tenemos ser verdadero capaz Paulina cocina. solo para YouTube, en el cual cocinemos tarán, Maruchan. O sea, tipo, mi idea es agarrar y hacer distintos capítulos en los que cocinemos distintas cosas. Yo no sé nada de cocina. Pau sabe más o menos, sabe Porque un hay veces poco. que hago tipo algunas cosas con la tipo cocino pepas Claro. o media lunas o Con así. nuestra abuela cocina pepas, etcétera, etcétera. Yo nunca toqué la cocina, tampoco me dejan mucho, pero esto es una boludez. Así que para arrancar mi etapa de juacocinero, estaría muy bueno probar en el primer capítulo de hacer Maruchan, que es una boludez, ¿me entendés? O sea, de poner agua caliente y ya está, ¿me entendés? Pero como para cagarnos un cacho de risa. Y también, aparte del Maruchan, ahí que es el normalito, compré uno de BTS. Y si este no es de BTS, no sé de qué carajo es. Yo lo primero que pensé es que es de BTS, o, y si no es BTS, bueno, no, no sé. Yo voy a decir que es de BTS. BTS, ¿ok? Es el Maruchan de BTS. Así que si quieren ver un stream o un video en YouTube haciendo Maruchan y el de BTS, denle like, suscríbanse y nos vemos. ¡Nos vemos! Adiós. Chau, 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 chau. Gracias.